Pues muchas gracias Ignacio por, por dejarme participar en tu, en tu medio de comunicación en México, pues no ha sido una carrera más que entregada a la pasión y al compromiso, eh, los periodistas tenemos que buscar la verdad y afortunadamente he contado con los medios y con la complicidad de medios de comunicación independientes que me han llevado a, a participar en investigaciones grandes y pues digamos en este momento estoy compartiéndote el, el libro que acabo de escribir que fue editado por Ediciones B que se llama Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie, que cuenta los, eh, que cuenta, digamos, los ocho años del gobierno eh, de Álvaro Uribe, de cómo se utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS para interceptar teléfonos de los opositores, de los magistrados de la corte, de periodistas independientes, para hacer montajes judiciales contra defensores de derechos humanos, y llegaron al punto de asesinar personas solamente por el hecho de pensar diferente al expresidente Uribe. Cuando se habla de todo esto en un país como Colombia que ha sufrido pues unos graves eh, problemas que está inmerso todavía en situaciones de inseguridad, eh, violencia, eh, nar eh, narco, este, ¿no se tiene miedo de pronto al hacer esto, al escribir esto? Pues digamos que en el momento en que un reportero investiga temas, se nutre de tanta pasión que es, in, es inexistente en ese momento el miedo. Cuando uno va consolidando datos uno no puede pensar en el miedo porque o si no no consolida la investigación. Afortunadamente en este momento, posterior a la publicación del libro que ya están todas las librerías del país y que llegará a América, pues no, te, no he tenido consecuencias negativas, es decir, amenazas o alguna situación que obstruya mi trabajo. Sin embargo, la historia nos dice que escribir sobre estos temas o investigar sobre estos temas, pues evidentemente en el futuro se puede traer consecuencias negativas, pero yo tengo que decir que yo tuve garantías y que no he recibido amenazas o seguimientos. Digamos, existe la sensación de que uno pueda estar escuchado, de que uno lo puedan estar siguiendo, pero no ha sucedido. El miedo, el miedo surge cuando le suceden a, una, a uno cosas. Afortunadamente no han pasado, así que creo que no es momento de tener miedo, creo que es momento de hacerle un reconocimiento a la verdad sobre múltiples delitos que, 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 que cometió la administración del gobierno de Álvaro Uribe y hay que revelárselos a la sociedad para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones, hacer memoria de las víctimas y reconocer una verdad de, de hechos que sucedieron en el país, mientras que éramos indiferentes a esas situaciones. Chuzadas, ¿qué es chuzadas? ¿Qué es el, el nombre de tu libro? Chuzadas es una, es como se le denomina popularmente en Colombia a las interceptaciones ilegales de los teléfonos y de los correos electrónicos, siendo la interceptación ilegal el delito menos grave que cuenta el libro, porque como te reitero, el libro cuenta asesinatos eh, cometidos por agentes del Estado. Montajes judiciales, fabricando pruebas para enlodar a defensores de derechos humanos y periodistas y magistrados vinculándolos con grupos armados ilegales, entre otros delitos, seguimientos, instalación de micrófonos, de cámaras, todo para llevarle informes al presidente para que él pudiera dirigirse despectivamente a, a, a las personas que lo criticaban a él. De pronto, cuando me dices todos estos tipos de delitos, Parece que estuviera pensando en mi país, parece que este libro, creo que esa es una de las grandes ventajas de tu libro, es de que finalmente es un tema general, un tema común para lo que sucede este, en, 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 por lo menos en América Latina. Pues digamos que lo que nos está contando hoy la historia es que infortunadamente México tiene unas características similares a Colombia, es decir, hay una política corrupta. Hay presencia del narcotráfico, hay capos del narcotráfico que no solamente están, eh, tienen vínculos y negocios con políticos mexicanos, sino con, con personas en Colombia. Eh, el caso del Chapo Guzmán nos muestra que el Chapo Guzmán tiene negocios en Colombia y esa es otra verdad que tendrá que descubrir mi país para poderle contar a la sociedad hasta qué punto llegaron los tentáculos del Chapo Guzmán. Entonces digamos que infortunadamente yo sí creo que, que Colombia se parece a México y México está pasando por una situación que, que, que se ha colombianizado, por decirlo de alguna manera, porque en México el asesinato de periodistas está, está, está en auge eh, y hay unas técnicas muy parecidas de las que han venido sucediendo en mi país. Por ejemplo, yo supe que eh, a, a los periodistas mexicanos, digamos, los amenazan, los intimidan, llegan a asesinarlos, pero han llegado al punto hasta de meterse con la familia de ellos o, o, o amenazar la integridad de los hijos o de las esposas de estos periodistas, lo cual muestra que es una situación muy similar de lo que sucede en Colombia que en Colombia llegamos a un punto que, que no van a asesinar al periodista, pero sí a sus familias, a sus hijos o incluso a sus fuentes de información. Entonces, infortunadamente sí creo que México tiene que ponerle eh, la lupa a estos casos para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos que han denunciado la violación de derechos humanos y la presencia del narcotráfico en ese país. Hace un momento mencionabas tu colombianización. Nosotros nos espantamos hace unos meses cuando el Papa en una carta privada, hablaba de la mexicanización, que no llegara a Argentina. Este, pero bueno, tú lo dices con una tranquilidad y un desparpajo de colombianización. Ajá. Y, o sea, no pasa nada que se refieran así a tu país, allá afuera. Pues digamos que es un término como para decirle a la opinión pública que... Una región o un país se está pareciendo a otro, no me parece que esté siendo despectivo con mi país. Digamos, estamos dándole un panorama a los mexicanos para que ojalá puedan neutralizar esta situación, cosa que no se repita. Es decir, nosotros en Colombia, en los años 80, tuvimos que enterrar a tres candidatos presidenciales que fueron asesinados. Por el narcotráfico asociado a los narcoparamilitares. Eh, en los años 80 hubo más de 1.200 masacres cometidas por estos señores. Entonces, digamos, y, y además eso siguió, siguió, o sea, siguió en los años 90, siguió en el siglo XXI, y elegimos a un presidente, que fue Álvaro Uribe, que fue afín al paramilitarismo y que eh, hoy estamos descubriendo que algunas personas que pertenecían al cartel de Medellín tenían negocios con Álvaro Uribe. Estoy hablando de Luis Carlos Molina. Luis Carlos Molina fue la persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano, que es el periodista símbolo de la libertad de expresión en Colombia, que fue asesinado el 17 de diciembre de, 19, de 1986 por Pablo Escobar. Luis Carlos Molina paga el asesinato y 31 años después descubrimos que una empresa eh, de, del señor Molina eh, tenía como miembro principal de la junta directiva a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo creo que estamos haciendo un reconocimiento de la verdad, pero ojalá en México no sucedan esas cosas. Ojalá ustedes nunca determinen o, o, o se den cuenta. Que un, que un presidente que eligieron tenía negocios con personas cercas a, cercanas a la mafia, que seguramente eh, ustedes lo van a descubrir, o sea, ojalá se descubra, pero ojalá eso no haya sucedido, a eso, a eso me quiero referir, porque eso es muy doloroso haber elegido un presidente que haya tenido ese tipo de relaciones. Ahora, cuando eh, tú me hablas de varios delitos, eh, nosotros allí en México yo sigo pensando que el gran problema de mi país es la impunidad. Porque no pasa nada. Pueden descubrir muchísimas cosas a los políticos y no pasa nada. ¿Aquí ha pasado algo con los políticos colombianos? Pues digamos que en el caso de la prensa, más o menos 179 periodistas han sido asesinados en los últimos 26 años. O sea, 179 periodistas asesinados en 26 años en Colombia. En solamente un caso se ha determinado el autor intelectual. Que fue en el caso de Orlando Sierra, un periodista de Manizales que criticaba al poder local y a la mafia local de Caldas. Entonces eh, se descubrió que un político llamado eh, Fernanda Pasco fue la persona que ordenó el asesinato, fue condenado a 34 años, pero ha sido el único caso. Entonces aquí en Colombia rodea la impunidad. En el caso del libro hay, hay condenados, o sea, hay dos directores del DAS del gobierno Uribe condenados por estos hechos, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera. Eh, su secretario general también fue condenado pero no sabemos quién le dio las órdenes a ellos no sabemos ellos por qué cometieron esos delitos ellos en el juicio simplemente eh, guardaron impunidad se quedaron callados y asumieron la responsabilidad pero ellos tienen que entrar a contarle a colombia ya que estamos eh, vamos a firmar una paz con las farc ellos tienen que salir a decir quién es quién dio las órdenes y por qué se ejecutaron estos delitos para acabar con la corte, para acabar con la oposición política, para acabar con el periodismo independiente y con la defensa de derechos humanos. ¿Cómo, ¿Cómo se vive en este momento en Colombia? ¿Han mejorado las cosas después de todo lo que han vivido? Pues Ignacio, infortunadamente, el gobierno de Juan Manuel Santos tiene la mejor intención de negociar con las FARC y buscar la paz. Pero paralelamente, la Policía Nacional, al parecer, Está cometiendo los delitos que cometía el DAS de Álvaro Uribe. Es decir, estamos repitiendo la historia. En este momento hay un escándalo muy grave en Colombia que consiste en interceptaciones de teléfonos en seguimiento a periodistas y en campaña de desprestigio a periodistas que están investigando la corrupción al interior de la policía. Hay una red de prostitución masculina, hay asesinatos por esa red de prostitución, hay policías, altos mandos, generales, cor coroneles vinculados al narcotráfico, es decir, estamos en una situación muy compleja en la cual está sucediendo en un gobierno que está buscando la paz y que el presidente Santos lo que ha salido es a defender a la policía y no a buscar la verdad de los hechos para que se pueda judicializar y determinar quién es inocente y quién no. Entonces, infortunadamente, tengo que contarle a México que, en Colo que Colombia está repitiendo el escándalo del DAS. Interceptaciones, seguimientos y hay unos casos muy visibles que son los periodistas Vicky Dávila, quien salió de la FM, Claudia Morales de Caracol Radio, Enrique Tapias de Noticias Uno, con quien yo trabajo, quien, quien tiene que tener escoltas porque descubrió esta red de prostitución al interior de la policía y cuando él, él emitió esa información en febrero de 2014, ahora, ahora tiene que convivir con un esquema de seguridad. Pues bueno, caray. Eh, pues es, es dramático, ¿no? Porque de pronto eh, yo veo el ejemplo, digamos, de lo que pasó en Colombia hace 20 años, cómo se fue dando la evolución de los problemas de Colombia, cómo se intentó curar los problemas de Colombia, y pues a mi país le faltan todavía, entonces, pasar por mucho. Si tuviéramos un espejo eh, colombiano a México, pues nos hace falta pasar mucho todavía. Pues yo creo que México tiene que aprender de la lección de Colombia, porque infortunadamente México y Colombia son aliados en el narcotráfico, es decir, que la cocaína que sale de Colombia termina en México y después en Estados Unidos. Entonces, Colombia tiene que ser un espejo de México para que no repitan estos hechos, porque infortunadamente lo que uno lee en la prensa mexicana y lo que publican los medios colombianos sobre México son asesinatos de periodistas, eh, la asociación del Chapo Guzmán con políticos corruptos mexicanos. Y, la, y, la, y, la, y la, digamos que la hipótesis de que, de que el Chapo Guzmán incluso llegaría hasta el poder presidencial. Entonces ustedes tienen un espejo muy importante que es Colombia para que ojalá no se repitan estos hechos. Porque es que en Colombia lo peor es que nosotros nos acostumbramos a vivir en medio de la corrupción, en medio de un país en conflicto armado, en el cual llegamos a un punto que asesinar a un periodista ya era absolutamente normal. En Colombia ha bajado el índice de asesinatos a periodistas, eso es cierto, pero el problema es que la autocensura aumentó, las amenazas siguen, las campañas de desprestigio contra el periodismo independiente siguen hoy vigentes. Entonces yo creo que hasta que no haya verdad y no haya justicia, no podemos cambiar el mundo. Entonces ustedes tienen un ejemplo que es Colombia para no repetir estos hechos. Chuzadas, eh, ¿en qué editorial está y en México cuándo lo tendremos? Pues eh, el sello es de Ediciones B, que es un grupo español, es Brujera, eh, es un libro que tiene un costo más o menos de unos 13 dólares, eh, digamos al cambio colombiano, y se puede conseguir eh, por el momento en, 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 en todo Colombia, pero próximamente va a estar en Montevideo, en Buenos Aires, en Caracas, en Miami, en, en Madrid y en Barcelona. Sinceramente, eh, creo que en México no se va a distribuir. ¿Pero por pero qué? Tal vez, en los, eh, tal vez de pronto en el aeropuerto de México sí. Pero, pero mal haría yo en este momento responderte una pregunta que no tengo conocimiento, porque la editorial no se difunde allá. Eh, ¿Se puede bajar por Internet? Próximamente se podrá comprar por Amazon y por Internet, pero en este momento no, solamente impreso. IM Noticias.